Bueno, en este video vamos a probar lo que es Resident Evil 7. Pues en el canal me lo han solicitado últimamente que enseñe lo que es Resident Evil 7, así que vamos a traerlos. Aunque bueno, de todas formas, anteriormente en el canal estaba disponible también ese video. Creo que ese video sí lo eliminé, no sé la verdad. Pero bueno, voy a enseñarles lo que son las características de la Canaima. Estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.2 GHz. 4 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz, Windows 8.1 Pro de 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video. Pero bueno, cabe mencionar que todos estos juegos que estamos viendo aquí en pantalla pues son juegos directamente de Steam, así que bueno, vamos a ir a ejecutar primero el Resident Evil 7. Como dije, esta es la versión demo, saben que no tengo la versión oficial. Pues esta es la versión demo que era la primera vez que salió. Así que bueno, ahí por ejemplo ya están viendo, está intentando ejecutar el juego. No me deja arrastrarla. Vale. Steam Resident Evil 7. Renji. Vale, está diciendo que prácticamente. Está diciendo que prácticamente no está detectando el sistema, el DirectX 11. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar directamente al Steam. Voy a buscar el juego. Aquí está. Vamos a colocar aquí donde está propiedades. Vale. Parámetros, aquí está. DX10. Así, solamente vamos a colocarle eso. No recuerdo si esto se aplica o no se aplica así directamente, pero bueno, voy a revisar de todas formas. Vale, ok. Volvemos a darle aquí. No, sigue tirando el mismo error. Desde aquí creo que no se puede hacer. No, efectivamente aquí no se puede. No recuerdo muy bien lo que yo había hecho. No, la verdad no lo recuerdo muy bien. Yo sé que yo hice algo para que funcionara, o sea, de que detectara el juego, pero creo que era solamente disponible de X10, pero ahora no está funcionando. Pero bueno, vamos a dejarlos aquí entonces. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita. Recuerda que en la descripción del video está lo que es el link del Discord para que se unan, al igual que el canal secundario que también está en la descripción. Y bueno, Jesús Sepia, hasta la próxima. Adiós.